Buenos días a nuestros oyentes. Volvemos de Alemania. Hoy tenemos nosotros Amanda, Jau, Mandeu, Nintendo nos permite. Empezamos con las preguntas. Ya, Hola, Mateo. lleva más de 22 años presentando los informativos de televisión española. ¿Qué es lo que le atrae para continuar después de tantos años? Bueno, pues a ver, ¿qué es lo que me atrae? Yo creo que es una profesión tan variada, tan distinta cada día, que hace que no te aburras. Entonces, yo no paro nunca, no paro. Y gracias a esta profesión, pues cada día puedo estar haciendo cosas nuevas. Me permite conocer muchísima gente, muchísimas cosas. Sobre todo me permite estar cerca de la gente, ¿no? Sobre todo cuando trabajaba en Telemadrid, que hacía mucho lo que llamamos la calle, ¿no? Que es salir a hacer reportajes en la calle, te permite conocer todo tipo de gente, te permite conocer cuáles son sus gustos, cuáles son sus problemas, cuáles son sus alegrías, y eso poder transmitirlo a la gente, ¿no? Somos al final como la conexión entre la gente de la calle y el público que tenemos al otro lado de la pantalla. Y bueno, y sobre todo eso, que es una profesión tan variada que cada día nos da tantísimas sorpresas, no hay un día igual. La escaleta todos los días la hacemos nueva, todos los días hay noticias distintas, aunque algunas tengan un recorrido, pero cada día es totalmente diferente a otro. Entonces, pues a mí me apasiona eso. Y luego eso, el contacto con la gente. Me gusta muchísimo tener la oportunidad de ser ese nexo de unión, ¿no? ¿Nos puede decir si es difícil competir desde una televisión pública con las cadenas privadas de televisión? Bueno, es que no tiene nada que ver el objetivo de unas y de otras, ¿no? La televisión pública en España y en el mundo, al final de lo que el objetivo último es formar, es informar con rigor, con seriedad. Las televisiones privadas o los medios de comunicación privados, al final puede haber algunos intereses detrás, ¿no? El objetivo último de una televisión pública, sobre todo, es eso, la calidad, el rigor informativo. Da igual, entre comillas, las audiencias, no siempre, ¿vale? Pero más que guiarte por las audiencias, te guías por el bien y el interés común, ¿no? Lo que es como el fin último de un medio público. Entonces yo creo que no son comparables, ¿no? Los programas que hay en la televisión privada con los que hay en la televisión pública, pues normalmente o deberían ser totalmente distintos. Y en principio, una televisión, un medio de comunicación público, debería dar voz a toda la sociedad, ¿no? Entonces se deberían cumplir esos requisitos. Y por eso digo que es totalmente distinto. No es que se compita, sí, se compite a lo mejor en número de oyentes o de telespectadores, pero como os digo, no es lo más importante. Lo importante es hacer una televisión, en nuestro caso, de seria, de rigor y de calidad, y que llegue a todo el mundo. Durante unos años fue mentora del programa Sandowin. ¿En qué consistía este puesto? Ay, los programas Shadowing. Bueno, es mentoría, ¿no? Es mentoría. Yo hago mentoría tanto en la UNIR, que es la Universidad Internacional de La Rioja, como el programa Shadowing del CEU, ¿no? Se basa principalmente en convertirte en una especie de guía para estudiantes, ¿no? Estudiantes que quieran seguir determinada profesión, en mi caso, gente que quiere hacer o que quiere dedicarse a cosas relacionadas o con el periodismo, con los medios de comunicación, con la comunicación en general. Entonces, no es que
vayan a seguir tus pasos, tú no les tienes que recomendar qué tienen que hacer, sino que simplemente les tienes que mostrar un abanico importante de posibilidades que tienen a su alrededor y les tienes como que poner foco y ayudarles a descubrir cuál puede ser su dirección, ¿no? Les tienes que guiar, es una especie de guía, ¿no? De guía, pero sin recomendar, ¿no? Porque yo creo que cada uno al final tiene que ser el último responsable de sus pasos, de los pasos que tienes que dar para tener una profesión o para llegar a alcanzar la meta que tú quieras, ¿no? Pero les sirves como de apoyo o de guía para que vean, por ejemplo, cómo es la comunicación en mi caso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que hacía yo en los programas de la UNIR? Entre otras cosas, además de sentarme con cada uno de los estudiantes, ver por qué les gustaba o por qué querían dedicarse a la comunicación, ver cuál era su proyección, cuál era su pasado, hacia dónde querían ir, pues también les acompañaba o me acompañaban a lo mejor a eventos que yo tenía, eventos relacionados con los medios de comunicación, para que ellos vieran lo que es la profesión en sí, porque una cosa, ya sabéis, es la teoría y otra la práctica. Entonces, yo tenía un evento, pues se venían conmigo y veían desde mi punto de vista, desde mi óptica, cuál era mi trabajo, qué es lo que yo tenía que hacer, con qué gente me relacionaba y además les facilitaba también ese networking, ¿no? Que muchas veces es difícil, sobre todo al comienzo de una carrera o al comienzo de una profesión, es muy difícil tener ese networking, ¿no? Pues yo les facilitaba ese networking que yo tengo, esa gente a la que conozco, pues bueno, les ponía en contacto y esas personas a su vez también les podían, pues, dar otros consejos o les podían dar otros puntos de vista. Básicamente se trata de eso, shadowing, ¿no? Es como, es la sombra, ¿no? Es como que te van siguiendo y tú les vas haciendo como de foco o de guía, ¿no? Para esa carrera o esa profesión que ellos quieren tener o algo que les apetezca hacer. Comenzó sus andaduras en Telemadrid como reportera y presentadora con ¿qué se queda de su etapa de reportera? Ups, pues yo creo que todo periodista tiene que hacer la calle. Lo que os digo que nuestro gremio se llama, en nuestro argot periodístico se llama la calle, ¿no? Para luego llegar a otras jerarquías, ¿no? Dentro de la comunicación, tienes que saber siempre lo que... No es que esté abajo, porque ser reportero es maravilloso y hay gente que está muy alto y sigue haciendo reporterismo. Pero para conocer la calle, para conocer la sociedad, para conocer los problemas que os contaba antes o para conocer las necesidades que tiene la gente, tienes que hacer la calle, tienes que conocer a todo el mundo, tienes que ir a ver cuáles son los problemas, tienes que, no sé, si hay una calle que se está asfaltando, tienes que estar allí, tienes que preguntar a los vecinos. Si hay un parque de atracciones que se ha inaugurado, tienes que ir allí, ver cómo es el parque de atracciones, preguntar a la gente. Tienes que tener ese nexo con la gente, que al final es a quien... de quién vas a hablar y a quién te vas a dirigir. Entonces, es divertidísimo, además. Bueno, depende también a lo que te dediques, a qué área, ¿no? Ya sabéis que en los medios de comunicación nos podemos dedicar a nacional, que es la gente que hace política, internacional, que es todo lo relacionado con el resto de los países del mundo, sociedad, pues desde un incendio a unas inundaciones, a temas sanitarios, a temas de educación... Puedes hacer información local, que es en la que yo me he especializado y es la información que más me gusta. Puedes hacer reportes, puedes hacer el tiempo, que ya sabéis que hice el tiempo también. Pero para conocer bien de lo que hablas, para luego poder estar en el otro lado como estoy yo ahora, que es al otro lado de las cámaras como presentadora, y saber con qué problemas se puede topar un redactor. ¿Qué es lo que le puedes pedir a un redactor que haga, que cubra? ¿Por dónde tienes que dirigirle? Porque si tú ya lo has hecho, es mucho más fácil que tú luego desde el otro punto de vista, desde la otra posición, pues puedas también indicarle, ¿no? Pero vamos, el ser reportero es maravilloso. Aprendes muchísimo, muchísimo, muchísimo. Estás en muchos sitios donde muchas veces la gente normal no puede estar, ¿no? Porque tú tienes esa posición de medio, de periodista, en el que tienes ese gran privilegio de a lo mejor ser el primero
eso, en inaugurar un parque de atracciones o en ver una exposición o ser el primero en estar en el lugar donde hay un incendio, por ejemplo, y poder contárselo al resto de la gente. Es maravilloso. Ser reportero es todo el mundo que quiera ser periodista tiene que ser reportero sin duda, tiene que hacer la calle. Es maestra de ceremonias, eventos y congresos, entre otros. Estos añadido a su trabajo como periodista y presentadora, debe ocuparle mucho tiempo. ¿Qué es lo que más le gusta hacer en su tiempo libre? Bueno, aparte de esos bolos que decís que me encantan, sobre todo porque al final el estar en la tele requiere grandes dosis de, vamos a ver, o más que requiere, te exige mucho, ¿no? Te exige mucho, hay muchos nervios, hay momentos muy tensos porque el directo es muy complicado porque sabes que pasan muchísimas cosas, en un directo puede pasar absolutamente de todo, y entonces tienes que estar muy concentrado, te exige mucha adrenalina. ¿Por qué hago los eventos? Para oxigenar a veces la mente, ¿no? Necesito cortar con ese estrés que tenemos para hacer otras cosas. Entonces, me divierte mucho, pues eso, presentar premios, congresos de empresas, he casado a gente, por ejemplo. Y al margen de todo eso, cuando me queda un poquito de tiempo, me encanta, sobre todo, hacer deporte. Soy una apasionada del deporte, creo que es de lo más sano que podemos hacer, oxigena mente, cuerpo y alma, así que el deporte está siempre, siempre, siempre en mi vida. ¿Qué deportes me gustan? El pádel, ya os lo había contado antes. Me gusta hacer boxing, fitboxing, que es boxeo sin pegar a nadie porque pego a un saco, ¿vale? Fitboxing. En invierno cuando hay nieve me encanta esquiar, Hago algo de bici también. Bueno, pues todo, yo creo que casi cualquier deporte que me pongas, bueno, que el fútbol no, la verdad es que soy muy mala jugando al fútbol, así que el fútbol nada, pero todo lo demás, yo creo que me puedo manejar bastante bien en todo lo demás. Me gusta muchísimo hacer deporte, es sanísimo y creo que es básico en nuestra vida. Tenemos que hacer deporte siempre, todas las semanas hay que hacer deporte. ¿Qué más me gusta hacer? Me gusta salir con mi familia, pues al campo, a dar un paseo, me encanta la naturaleza. Así que si en cuanto puedo también tengo oportunidad, me escapo a la naturaleza y me encanta el mar, me encanta navegar. Así que también, me gusta el golf, tampoco os lo había dicho antes. Estoy hilando la naturaleza con el deporte, pues el golf, que es otro deporte maravilloso, en el que caminas muchísimo y estás en medio de la naturaleza, así y relaja una barbaridad, porque en nuestro trabajo, pues como os decía antes, los nervios afloran continuamente, están ahí el estrés y la ansiedad. Entonces, muchas veces necesitas bajar el ritmo cardíaco y ¿cómo? Pues eso, por ejemplo, haciendo deporte y yendo a la naturaleza. Y me encanta el mar, también el océano, navegar, me gusta muchísimo. ¿Y qué más me gusta? Me gusta mucho leer, me gusta escuchar música, bueno, pero sobre todo hacer deporte, es lo que más me gusta. Tiene varios premios y galardones, entre ellos dos Antenas de Plata. ¿Cómo se sintió cuando se lo otorgaron? Uf, pues muy emocionada, pero sobre todo, ¿sabéis por qué? Porque precisamente las Antenas de Plata, igual que el micrófono de los informadores, son premios que conceden los propios compañeros, el gremio, la profesión. Entonces no hay nada que te dé más orgullo que sean tus propios compañeros los que valoren tu trabajo, ¿no? Ellos saben lo duro que es. Ellos saben lo exigente que es y que sean ellos los que lo valoren, pues creo que es muy importante. Pero bueno, ya sabéis que el premio nunca, y mucho menos en nuestra profesión, es de uno solo. El premio es de todas las personas que hacemos, en mi caso, pues un informativo. Porque si no fuera por el editor, por el realizador, por el productor, por la maquilladora o el maquillador, por el peluquero, por los técnicos, por la gente de sonido, por la gente de iluminación, si no fuera por todos ellos, por los redactores, por los cámaras, si no fuera por todos ellos,
nuestro trabajo no saldría. Entonces es un trabajo que realmente es un trabajo en equipo. Entonces yo creo que esos premios, aparte de que la profesión te lo agradezca a ti, tú eres al final la cara visible, pero es un trabajo sin duda de todo un equipo, de la tantísima gente que hay detrás. Porque ya sabes que hacer un informativo requiere de muchísima gente. Hay mucha gente detrás. Al final parece que estás tú ahí solo y no, hay muchísima, muchísima gente para conseguir sacar media hora de emisión. Así que suelen ser premios para todos y yo así lo considero. Así que es un orgullo para mí y súper compartido. Haciendo trabajo de investigación, hemos encontrado que le gusta cocinar y viajar. Si tuviera que elegir un país o ciudad y un plato típico de ese lugar, ¿cuál sería y por qué? ¡Uf, qué difícil me lo pones! Porque me encantan las dos cosas muchísimo. Bueno, la gastronomía me gusta, la gastronomía buena, la comida buena, porque yo no como por comer. Yo cuando como, como porque las cosas me gustan. Entonces, no, prefiero comer poquito, que tampoco hay que comer muchísimo, muchísimo. Hay que comer de forma sana, de forma natural, combinando muy bien los alimentos. Pero si me hacéis elegir, bueno, no sé si voy a poder elegir, os voy a tener que decir varios países y varios platos. A ver, la comida japonesa me encanta. Me encantaría conocer Japón, que no lo conozco todavía y tengo unas ganas bárbaras de conocer Japón. Y platos japoneses, bueno, pues ya sabéis, porque como estamos tan acostumbrados en España ya a tener comida japonesa, me encantan todos, el sashimi, todo los donburi, los dimsum, toda la comida japonesa me encanta, el sushi, me encanta. Entonces, Japón y comida japonesa, sin duda. ¿Qué más me gusta? Perú. Esa fusión de sabores. Muchas veces la comida japonesa y la peruana ya sabéis que se fusionan y además tienen muchísimos premios internacionales normalmente la cocina peruana porque es riquísima y bueno, tienen una grandísima variedad, bueno, aparte de los tallarines, caucau, la causa limeña, los mariscos, la ají de gallina, muchísimos platos peruanos. Y me encanta, y tampoco conozco Perú, así que otro lugar que tenemos que apuntar sin duda. Y sí que conozco Vietnam, y me gusta muchísimo la comida vietnamita también, el po, la sopa de po, el chuan, bueno, los nombres son muy raros, los rollitos vietnamitas, riquísima la comida de Vietnam, y un país maravilloso para descubrir de norte a sur. Precioso. Así que si tenéis oportunidad, hay que viajar a Vietnam. Bueno, ya estáis viendo. Me gusta mucho la comida oriental y la comida sudamericana. La comida peruana me parece deliciosa. Así que no he podido deciros solo unos. Tengo que decir varios platos y varios países. Aunque no tenemos mucha vergüenza, cuando tenemos que grabar algún vídeo o mensaje para alguien, nos ponemos nerviosos. ¿Cuál es su truco para que esto no le pase? Bueno, yo creo que siempre, cuando alguien hace un directo o hace un programa, siempre tienes un pelín de nervios. Y además eso es bueno, porque eso te mantiene alerta, ¿vale? Porque si al final vas sin nervios, pues como a veces pasan cosas, estarías despistado y no reaccionarías bien. Así que yo creo que un poquito de nervios siempre hay que tener. ¿Pero qué os recomiendo yo? Bueno, a ver, lo primero, que penséis siempre que al otro lado del objetivo, hay alguien conocido, pueden estar vuestros padres, algún hermano, vuestro mejor amigo, y que lo que tengáis que contar se lo estéis contando a ellos. Entonces eso os hará seguramente tranquilizaros. Si os gusta hacer, por ejemplo, mindfulness, pues unos momentitos antes de lo que tengáis que hacer, si tenéis que dar una charla o tenéis que contar algo delante del público, os relajáis, hacer respiraciones, no sé si os han enseñado alguna vez a hacer respiraciones diafragmáticas, que relajan mucho, respiraciones profundas, relajáis el cuerpo también, ¿vale? Y muy importante, que sepáis bien de lo que tenéis que hablar, porque lo que tenéis que tener muy en cuenta es que los importantes ahí no sois vosotros, los importantes son las personas que tenéis al otro lado, ¿vale? Esas personas quieren algo de vosotros y vosotros tenéis que ofrecérselo, que brindárselo, que regalárselo. Entonces tenéis que saber muy bien de lo que vais a hablar y simplemente ser responsables de ello, de
¿Qué quieren de mí? ¿Qué es lo que precisan de mí? Pues yo les voy a entregar mi conocimiento. Entonces, tenéis que saber que es una entrega. Entonces, los importantes son quienes están al otro lado, no vosotros. En cuanto os quitáis esa presión de encima, se fueron los nervios, ¿eh? Entonces, siempre, ¿qué podéis ofrecer al que tenéis delante? Y ya veréis cómo, poco a poco, con un poquito de paciencia y con un poquito de ensayo, siempre de ensayo, ¿eh? Yo recomiendo, cuando vais a salir a hablar en público, tenéis que ensayar. Antes, siempre tenéis que ensayar. Y si tenéis que aprenderos algo de memoria, os lo podéis aprender, pero siempre con un papelito, ¿vale? Porque de repente, muchas veces la memoria os juega malas pasadas. Entonces, si de repente os quedáis en blanco, ahí tenéis el papel, que no pasa nada, ¿vale? A pesar de haber avanzado mucho, el colectivo de la discapacidad intelectual aún sigue siendo un enigma para muchos. Ya que usted es experto en informar, ¿qué consejos nos daría para llegar a más gente? Bueno, el que el colectivo sea más visible, ¿no? Me imagino que estáis diciendo, ¿verdad? Bueno, yo creo que, por suerte, cada vez hay más asociaciones, más fundaciones que trabajan en eso, que trabajan en el apoyo a las personas con discapacidad y el apoyo a sus familias. Lo importante, efectivamente, es dar visibilidad a todas esas personas para que puedan contar cuáles son las necesidades que tienen las personas con discapacidad y qué se puede hacer por ellos. Entonces, ¿qué es lo mejor que tenéis que hacer? Hablar y contarlo vosotros. Lo más importante es eso, que vosotros seáis capaces de llevar vuestro mensaje a la sociedad, que os escuchen a vosotros, porque al final sois el objeto, ¿no? Sois las personas que queréis llegar a muchísima gente para contarles cuáles son vuestras necesidades, cuáles son vuestras, no solo necesidades, sino también vuestras alegrías, para contarles ¿cómo sois? ¿Qué es lo que queréis? ¿Qué es lo que y que sois perfectamente capaces de estar igual que el resto de la sociedad haciendo muchísimas otras cosas? Antes, ¿quién me estaba contando que hacíais manualidades? ¿Quién era? ¿Antonio? No. ¿Elías? No, sí, era Antonio. Era Antonio y me decías que hacías manualidades, que hacías jardinería, ¿verdad? Y sí, que hacías entrevistas, ¿vale? Sí. Pues eso es lo que tenéis que hacer. Que llegue vuestro mensaje a todo el mundo, ¿vale? Y la verdad es que en esto los medios de comunicación, pues la verdad es que somos unos buenos aliados vuestros. Muchas gracias por entendernos. Le esperamos de venga a nuestro vivero de San Martín de Valdeiglesias. Le daremos uno bueno retocido. Wow. Dípito de nuestro pueblo con un vino de la actualidad. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, San Martín de Valdeiglesias es una tierra de vinos, o sea, y el vino es maravilloso lo que tenéis ahí, y los retorcidos, qué buenos están, ¿verdad? Sí, te invitamos a que nos visites. ¿El qué? Que te invitamos a que vengas a vernos a nuestro vivero. Fenomenal. Oye, pues ahí me tenéis, porque además las plantas me encantan. De hecho, tengo una terraza en la que tengo que poner plantas bonitas, así que seguro, seguro me vais a tener ahí. ¿Qué os parece? Bien, bien. Pues nada, tendremos que quedar, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues me tendréis que proponer un día y yo ese día voy para allá a saludaros, a conoceros, a conocer vuestro trabajo, a conocer el vivero, a que nos tomemos juntos esos dulces tan ricos que tenéis ahí. Yo estoy encantadísima.